del Valle. Pero no se queda atrás, ¿eh? Buena pelota. Esto se acaba de picar. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde suda América. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol, sí, americano, sudamericano, de todo el continente. Una vez más, hoy por partida doble, hablamos de la Next Generation Trophy o del Next Generation Trophy, en el cual está participando Independiente del Valle de Ecuador, representando a Sudamérica. Y en, como vimos en el video anterior, en la parte anterior de este gran trofeo, esta gran competición, Independiente del Valle se clasificó a semifinales luego de ganarle 4-2 a New York Red Bulls. Y aquí estamos nuevamente para transmitir la semifinal. Sí, los dos partidos en un mismo día. Y hablamos que se enfrenta, como ya lo dijimos, a Inter de Milán. Sí, a Inter de Italia. Ni más ni menos este combinado sub-15 de ecuatorianos para Independiente del Valle, que va a enfrentar a un rival de mucho renombre queriendo clasificar a la final. Así que sin mucho más, no los quiero demorar más, quiero que vayamos a compartir juntos este encuentro, a reaccionar, a analizar, a apreciar al equipo ecuatoriano aquí en este torneo. Pero antes de arrancar, suscríbanse al canal, muy pero muy importante, acá abajo su botón rojo, se suscriben, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos que hacemos. Y vayamos a darle con todo. Independiente del Valle, Inter de Milán. Bien, aquí tenemos... Oh, ya arrancó de entrada con gol de Inter. Gol de Inter para el 1-0 frente a Independiente del Valle. Salieron hasta los suplentes a festejarlo. Bastante, bastante vivido el gol de Inter. Increíble, ¿eh? Increíble. Ah, lindo gol. Linda, linda pelota cruzada. No estuvo nada mal. Muy buena técnica. 1-0 abajo Independiente del Valle. Pero no se queda atrás, ¿eh? Buena pelota. Esto se acaba de picar. ¡Qué golazo! 1-1 Independiente del Valle, no se rinde en este segundo tiempo, podríamos decir, después de ya haber visto atacar a Inter para aquel arco. 1-1, 1-1 la situación, 1-1 la historia entre Independiente del Valle e Inter. Buen pase, ¿de dónde saca ese remate? No se rinde, no se rinde Independiente. La viene pisando, la viene mostrando el jugador de Inter. Bien, bien defendido. Ahí preparada. La pifiada. Está bien, se defiende Independiente del Valle. Me gusta, aguerrido. Aguerrido, haga sentir a Inter que somos Sudamérica, que somos guerreros. Disputado, trabado el partido, pero va de acá para allá. Está duro el... Esta parte del encuentro, 1-1 y se calmó bastante todo. Pero no hay manera de que se quiebren en el marcador. Duro, ¿eh? Bien. Bien cortado. Por favor. ¡Penales! ¡Penales después del empate 1-1! Ahí va, mirá, van todos con la bandera de Ecuador, Independiente del Valle la vive. A ver, el primero. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Bien pateado. Bien pateado el 1-0 para Independiente. Bien pateado. Bueno, viendo todos los de Independiente, bien pateado el segundo, por lo menos. ¡Ay! Afuera el tercero. Afuera el tercero. Bien atajado por el arquero Independiente del Valle. Muy bien. Otra más de Independiente. ¡Claro! Pero esa es calidad ya, te diría que de primera. Espectacular. ¡Ay, claro que sí! Pura tranquilidad. Pura tranquilidad. 5-5. Atajado el arquero. Y no, todavía no. Ahora sí, si hace tiene que pasar, ¿no? Claro que sí, clasifica Independiente del Valle.
Independiente del Valle le gana 5-4 en los penales a Inter de Milán. Independiente del Valle ganándole a un gran equipo de enorme renombre como Inter y pasando a la final del Next Generation Trophy, del torneo de la siguiente generación. Impecable, impecable. Lo de Independiente del Valle pasa por penales después del 1-1. Mucha categoría de los pibes, ¿eh? Recordemos que tienen 15 años o menos. Una locura. Una locura lo de estos chicos. Una locura lo que han jugado, lo que han disputado. Una bestialidad para patear penales así como si fuesen jugadores de primera división. Porque lo han hecho mejor hasta inclusive que yo. Una locura. Una locura lo que han hecho. Mis felicitaciones a todo Ecuador, a Independiente del Valle, a estos chicos, al cuerpo técnico que los acompaña y que obviamente los guía y los hace jugar así. La verdad que una locura. Una locura lo que están haciendo en Europa y lo bien y lo en alto que están dejando a todo el continente. Así que bueno, gente, sí, hasta aquí hemos llegado. Independiente del Valle es finalista con este seleccionado sub-20 del Next Generation Trophy o del torneo de la siguiente generación. Dejando bien en alto y eliminando ni más ni menos que por penales y en semifinales a Inter de Milán. Una locura lo que han hecho, increíble. Mis respetos, mis felicitaciones, un orgullo, la verdad. Me da orgullo a mí, me da piel de gallina, me emociona, me genera muchos sentimientos. Que la verdad que estos chicos están haciendo las cosas muy pero muy bien, de manera muy educada. Y jugando al fútbol, que es lo más importante. Así que espero que les haya gustado. Si es así, saben que se pueden suscribir a nuestro canal. Los que no lo estén, acá abajo botón rojo para suscribirse. Porque va a haber más, porque vamos a tener la final acá, obviamente en el canal. Botón rojo se suscriben. La campanita al lado para no perderse ninguno de los videos. Dejen ese enorme like. Por los pibes. Por los pibes, enorme like al video. Por los pibes que están haciendo una locura de torneo. Comenten qué les pareció el partido. Cómo vieron a este Independiente del Valle. Cómo lo ven para la final. Si lo ven campeón o no. De este Next Generation Trophy o del torneo de la siguiente generación, si lo ven campeón o no, acá abajo lo dejan en los comentarios. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.